the Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake. Su amor, la piedra él quitó, su amor.
Can we lift up our hands there where we're at? Hallelujah, el Señor es digno. The Lord is holy. De toda gloria, de toda honra. Of all the honor and all the glory. De todo honor. Of all the honor. Nuestro Dios vive. Our God lives. Nuestro Dios está en el trono. Our God is on the throne. Hallelujah, grande es nuestro Dios. Great is our God. Poderoso es nuestro Dios. Powerful is our God. Yo le voy a alabar. I'm going to worship Him. Yo le voy a exaltar en esta mañana, Señor. I'm going to exalt Him this morning. Oh, alabado eres mi Dios. Let's praise the name of Jesus. Exaltado es tu nombre. Exalt His name. Hallelujah. Bienvenidos a la casa de Dios. Welcome to the house of the Lord. Aleluya, te digo a ti. I'll tell you. Tú eres la iglesia. You are the church. Le digo al Señor. The Lord says. O mejor dicho, dile al Señor. Or tell the Lord. Bienvenido. Welcome. Bienvenido a mi hogar. Welcome to my home. Bienvenido a este altar que he preparado para ti. Welcome to the place that we have prepared for you. Mi familia, mis hijos. My family, my children. Te vamos a alabar en esta mañana. We're going to exalt you this morning. Mi familia, mis hijos. My family. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho. We are so thankful for what you've done for us. Oh, sí, Señor. Aleluya. ¿Dónde estás en esta mañana? Where you're at this morning. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. We're going to exalt the name of Jesus. Vamos a darle toda gloria y honra a nuestro Dios. We're going to give Him all the honor and glory. Amén. Dios te bendiga. God bless you.
lift your voice. Levanta tu voz. He is King. Él es Rey. He is King. Él es Rey. He is alive. Él está vivo. He is on his throne. Él está en el trono. He is here in this place. Él está aquí en este lugar. He is there in your living room. Ahí está en tu sala. He is there in your car. Ahí está en tu carro. Wherever you are watching with donde us today. Quiera que estás hoy. Jesus is there with you. Jesús está ahí contigo. I want to challenge you for a moment. Quiero retarte por un momento. We're a church, amen. Somos una iglesia. I said we're a church, amen. Somos una iglesia. Amen. And we need to sound like we are the church. Y tenemos que actuar como si somos la iglesia. You might be in your home. Quizás estés en tu hogar. In your car. En tu carro. Wherever you find yourself. Donde quiera que te encuentres. We're gonna sing that song. I gotta praise. Vamos a cantar ese canto otra vez. And let's worship the Lord. Y vamos a adorar a Dios. Put the volume all the way up. Da, pon el volumen arriba. Let's shout. Let's sing. Vamos a cantar. Let your neighbors hear you praising the Lord. Let your neighbors know that you are in church. Let's worship the Lord. There's nothing like God. No hay nada como There's Dios. Nothing like His presence. No hay nada como su presencia. It is so beautiful to be in the house of the Lord. Es tan hermoso estar en la casa de Dios. Can you shout amen? ¿Puedes gritar, puedes decir amen? Can you shout amen? ¿Puedes decir amen? Hallelujah. You may be seated for a couple of moments. Pueden tomar su lugar ahí donde están. We're going to do our announcements Vamos for this week. Los anuncios de esta semana. Tonight at 4 p.m. Hoy a las 4 de la tarde. We have a Holy Ghost crusade. Tenemos una cruzada del Espíritu Santo. With evangelist Marcos Dross. Con el evangelista Marcos Dross. It's going to be in Spanish. Va a ser en español. On Restaurando Familias Facebook page. En la página de Restaurando Familias en Facebook. So we invite you to come and join us at 4 p.m. Los invitamos que vengan y sean parte de eso a las 4 de la tarde. Let's have a Holy Ghost party. Y vamos a tener una fiesta del Espíritu Santo. Wherever you are at. Donde quiera que estés. Invite your neighbors. Invita a tu vecino. Invite your family. Invita a tu familia. Send them the link. Send them the page. Mándales la página. And say, let the Holy Ghost come into your life. Y diles, deja que el Espíritu Santo entre en tu vida. The Jesus that died on the cross. El Jesús que murió en la cruz. He went to the tomb. Fue a la tumba. But on the third day. Pero al tercer día. They went to the tomb. Que fue a la tumba. And he was no longer ya there. No estaba ahí. The angel said, why are you here?
are. Le dijeron, ¿por qué estás aquí? He's no longer here. Ya no está aquí. He is risen. Él ha resucitado. So at 4 o'clock. A las 4 de la tarde. Let's invite Jesus into your home. Vamos a invitar a Jesús en su hogar. Into your heart. En tu corazón. And let's see a powerful thing happen. Y vamos a ver algo poderoso suceder. Amen. We have our weekly schedule. Tenemos nuestro horario de esta semana. Monday, Wednesday, and Friday. Lunes, miércoles y viernes. At 7:30 p.m. A las 7:30 de la tarde. We will be studying the Word of God. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. We are a church. Somos una iglesia. And we believe in growth. Y creemos en crecimiento. And we're going to grow through the Bible studies. Y vamos a crecer por medio del estudio bíblico. Amen. Continue in prayer, continue in fasting. Continúa en oración, continúa en ayuno. Continue studying the Word of God. Continúa leyendo la palabra de Dios. Just because we can't see each other, solo porque no nos podemos ver ambos, doesn't mean that you cannot grow. No quiere decir que no puedes crecer. Plants will grow because of the water that's falling from the air. Las plantas crecen por la agua de la lluvia. From the sun that is shining. Del sol que les da. And God was providing y Dios está proveyendo His word su palabra to feed you. Para poder alimentarnos. And His word is shining upon you. Y esta palabra está brillando sobre ti. And if you study, you're going to grow. Y si la estudias, vas a crecer. When we get back together, cuando nos reunamos de nuevo, our church is going to be powerful. Nuestra iglesia va a ser poderosa. Because before we were babies, porque antes éramos bebés, but now we're coming back warriors, pero ahora regresamos guerreros, ready to fight. Listos para pelear. Ready to heal. Listos para sanar. Ready to preach. Listos para predicar. Ready to teach. Listos para enseñar. About the salvation of God. De la salvación de nuestro Dios. Because Jesus is coming for His church. Porque Jesús viene por su iglesia. He is coming for His church. Él viene por su iglesia. Amen. For the children, kingdom kids. Para los kingdom kids. For all the children, we have classes for them. Todos los niños también tenemos clases para ellos. Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Martes, miércoles y jueves. At 11 a.m. A las 11 de la tarde. Have your kids connect. De la mañana. Have your kids connect. Conecta a tus hijos. So that they can still receive that daily food that they need to grow. Para que puedan recibir ese alimento espiritual para poder crecer. Right now we're going to pick up our tithing and offering. Vamos a levantar nuestros diezmos y ofrenda. For those of you from Gresham Church, todos los que son de la iglesia de Gresham, contact Sister Valeria. Contacten por favor a la hermana Valeria. Let's continue with our tithes and offerings. Vamos a continuar con nuestros diezmos y ofrendas. We're still supporting our missionaries. Todavía estamos apoyando misioneros. We're still supporting the churches. Todavía estamos apoyando iglesias. We still got bills that we need to pay. Todavía hay biles que pagar. And God's going to bless you, amen. Y Dios nos va a bendecir. Let us pray. Vamos a orar. Let's lift up our hands. Levanta tus manos ahí Lord, donde for estás. Everyone that's able to give today. Padre, cada uno que puede dar. We pray a prayer of blessing. Pedimos una bendición sobre sus vidas. That wherever they do, whatever they touch. Todo lo que hagan, todo lo que toquen. Let it be successful, que Lord. Que sea exitoso. That whatever that comes to them multiplies. Todo lo que viene a ellos se multiplique. So that they may bless their people, the house of God. Para que pueda bendecir la casa de Dios. That they can bless the community around them. Para que pueda bendecir la comunidad alrededor. And those who do not have a job right now, y Lord. Y los que no tienen trabajo ahorita. And that they are suffering. Y están sufriendo. And they're seeking for work. Y están buscando trabajo. Open the doors, Lord. Abre las puertas. Let blessings Dios. Come their way, Jesus. Deja que bendiciones entren a so that they camino. Can bless their families. Que puedan bendecir a sus familias. They can bless their church. Para que puedan bendecir a la iglesia. They will bless their communities, que Lord. Que puedan bendecir a la comunidad. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. We love and we praise your name. Alabamos y exaltamos tu nombre. Multiply this offering and tithing. Multiplica esta ofrenda y diezmo. For your honor and glory. Para tu honra y tu gloria. For the work of your kingdom. Para la obra de tu reino. And everybody says, amen, amen, amen. Thank you for being here with us. Gracias por estar aquí con nosotros. Once again, it's so happy to be in the house of the Lord. De nuevo es tan bueno estar en la casa de Dios. We want to invite our pastor. Queremos invitar a nuestro pastor. Our bishop. Nuestro obispo.
He has been a living testimony. Él ha sido un testimonio vivo. Of a God that answers prayer. De un Dios que contesta oración. Of a God who is faithful. De un Dios que es fiel. Of a God who is always next to de us. De un Dios que siempre está con nosotros. That there is nothing impossible. Que no hay nada imposible. For the God that we serve. Para el Dios que servimos. Was invite our pastor to come forward. Invitamos a nuestro pastor que and pase. And preach the word of God. Y predique la palabra de Dios. Hallelujah, it's good to be here. Es bueno estar aquí. To worship the King of Kings. Adorar al Rey de Reyes. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. How many love Jesus? ¿Cuántos aman a Jesús? There's no one like him. No hay nadie como él. God bless Gresham. Dios bendiga a Gresham. God bless Salem. Dios bendiga a Salem. And everyone else connected this morning. Y cada uno que está conectado esta mañana. Hallelujah, we love you. Te amamos. We pray for you. Oramos por ti. We lift you up before the presence of God. Te levantamos ante la presencia de Dios. We know that God is hearing our prayers. Y sabemos que Dios está escuchando nuestras oraciones. We know that God is hearing our cries. Sabemos que Dios está escuchando nuestro clamor. I don't know how long we're going to be this way. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar así. I don't know how long God's going to allow it. Yo no sé cuánto tiempo Dios lo va a permitir. But I do know one thing. Pero sí sé una cosa. That everything is in the hands of the Lord. Que todo está en las manos de Dios. There's nothing going on that God does not know. No hay nada que está sucediendo que Dios no sepa. There's nothing happening that God God by surprise. No hay nada que sucede que Dios no sabe. And I know that God is in control. Yo sé que Dios está en control. And he knows what is going on. Y él sabe lo que está sucediendo. Once again, Brother AJ mentioned it. Una vez más, hermano AJ lo mencionó. At 4 o'clock, we have a Holy Ghost crusade. 4 de la tarde tenemos la cruzada del Espíritu Santo. That's going to be all in Spanish. Va a ser todo en español. It's going to be on the Restaurando Familias Facebook page. Va a ser en la página de Restaurando Familias en Facebook. Mark Dross will be preaching. Mano Marcos Dross va a estar predicando. He called me this week. Me llamó esta semana. And he said, Pastor Miranda. Me dijo, Pastor Miranda. Your wife's testimony. El testimonio de tu esposa. Has crossed the entire world. Ha cruzado todo el mundo. I want a 2-minute clip. Yo quiero un video. I want to testify what God has done. Y testificar lo que Dios ha hecho. So tonight during the Holy Ghost crusade, hoy durante la cruzada del Espíritu Santo, with Brother Dross, con hermano Dross, you will be able to see your pastor and your pastor's wife. Vas a poder ver a tu pastor y a la esposa de tu pastor. Giving a witness, dando testigo, as to what God is doing. A lo que Dios ha hecho. Now this. This Holy Ghost crusade. Esta cruzada del Espíritu Santo is being sent through all South America and Central America. Siendo mandada a toda Sudamérica y Centroamérica. So this is going to be something powerful. Y esto va a ser algo poderoso. Allow God to deal in your home dejar also. Dejar que Dios obre en tu hogar también. On behalf of my wife. De parte de mi esposa. Thank you also for your prayers. Gracias por sus oraciones. Thank you for the food. Gracias por la comida. For the flowers. Por las flores. For so many things. That people bring by. Todo lo que la gente ha traído. For the calls from your children. Los llamadas de sus hijos. For the posters. Por las calcomanías. I have more flowers at my house than the flower shop. Tengo más flores en mi casa que cualquier florería. Hallelujah. God has been so good. Dios ha sido tan bueno. This Tuesday coming. Este martes que viene. My wife is taking off the quarantine. Mi esposa sale de cuarentena. She is doing very well. Y está haciendo muy bien. I hope she's up to par already. Espero que ya esté bien. And hopefully next Sunday. Y primeramente Dios el próximo domingo. She can be with us today in our service. Puede estar con nosotros en nuestro servicio. Worshiping God. Alabando a Dios. 10 days ago she was at death's door. Hace 10 días estaba a la puerta de la muerte. And today she is worshiping the King of Kings. Hoy está alabando el Rey de Reyes. This is the God that I serve. Este es el Dios a quien yo sirvo. God bless my wife. Dios bendiga a mi esposa. I know she's watching right now. Yo sé que está viendo ahorita. Hallelujah. And that is wonderful. Y eso es algo hermoso. And real quick also. Rápidamente también. I want you to realize that we still have oil. Quiero que realices que todavía tenemos aceite. And if you want to pick up some oil. Y si quieres una pequeña vasija de aceite. Somebody just called me, asked me to drop the one off on the way home. Alguien me llamó y me dijo, ¿puedes traer una en camino a tu casa? I'll be able to do that. Yo puedo hacer eso. If you want some oil to anoint your family. Pero si quieres aceite para ungir a tu familia. To anoint your home. Para ungir a tu hogar. Let us know where there's some here at the entrance. Déjanos saber o también
aquí en la entrada de la iglesia. Come by and pick it up. Pasa y agarra. There is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. Not in the picture of Jesus. No en la foto de Jesús. That picture of Jesus you have on the wall. Esa foto de Jesús que tienes en la pared. Is it really Jesus? ¿Y será Jesús? You have no idea. No tienes idea. No one took a picture of Jesus. Nadie le tomó una foto a Jesús. But there is a name. Pero hay un nombre. And there's power in the name y hay of Jesus. Poder en el nombre de Jesús. If you want a bumper sticker, si quieres una calcomanía, put it on the front door of your house. Ponla en la puerta de tu casa. This house is under the authority of Jesus Christ. Esta casa está bajo la autoridad de Jesucristo. And also, if you want our family Bible study, y también si quieres el estudio bíblico de familia, we have it at the entrance here. La tenemos a la entrada también. The door is always open. La puerta siempre está abierta. We can text us your email address. Puedes mandar por mensaje tu correo electrónico. And we can send you the lessons. Y podemos mandarte las lecciones. God is so good. Dios es tan bueno. Hallelujah. We can continue praying. Vamos a continuar orando. For those that have been sick. Todos los que han estado enfermos. Those that have not been able to move. Todos aquellos que no se han podido movilizar. Across the United States. En todos los Estados Unidos. People call asking for prayer. Gente llama pidiendo oración. Hallelujah. And I want right now. Y quiero que ahorita. Right now where you are sitting. Ahorita donde estás sentado. We're going to pray for them. Quiero orar por ellos. Matter of fact, why don't you stand up with me? De hecho, ¿por qué me? No mejor te pones de pie? Right there at your house. Ahí en tu hogar. Can you just stand up? Ponte de pie. And let's just call upon the name of the Lord. Y vamos a clamar en el nombre del Señor. By his stripes we are healed. Por sus llagas somos sanos. He is our healer. Él es nuestro sanador. Father, I come before your presence. Padre, ante tu presencia venimos. All the names that have been called in. Todos los nombres que hemos recibido. All the prayer requests that come. Todas las peticiones que hemos escuchado. Do you know each and every request? Tú conoces cada petición. Do you know each and every need? Tú conoces cada necesidad. Father, lift him up before your throne. La levantamos ante tu trono. You are the great physician. Tú eres el gran doctor. You are our healer. Tú eres el sanador. By the authority of your name. Por la autoridad de tu nombre. By the authority of the name of Jesus. Por la autoridad del nombre de Jesús. And the promises in your word. Y las promesas en tu palabra. We proclaim healing. Proclamamos sanidad. We proclaim health. Proclamamos salud. We proclaim power. Proclamamos poder. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I love you and I praise you. Te alabo y te adoro. Holy is your name. Santo es tu nombre. My God is everything. Mi Dios es todo. Thank you for your faithfulness. Gracias por su fidelidad. In your giving and your tithing. En su dar, en sus diezmos. Hallelujah. You can give to Tithely. Pueden dar por medio de Tithely. Or you can in Gresham you call Sister Valeria. O puedes dar en Gresham y le puedes llamar a hermana Valeria. In the Salem area you can stop by, drop it off at the church. En el área de Salem puedes venirlo y dejarlo en la iglesia. Hallelujah. Or call AJ or Sarah, Raúl. O llama a hermano Raúl, hermano AJ, hermana Sara. Hallelujah, I want you to be blessed. Quiero que seas bendecido. I want you to continue being blessed. Quiero que continúes siendo bendecido. Hallelujah, the world can be in crisis. El mundo puede estar en crisis. But you can be blessed. Pero tú puedes ser bendecido. When you understand and realize. Y cuando entiendes y realizas. That my blessing does not come from my boss. Que mi bendición no viene de mi patrón. My blessing does not come from the government. Mi bendición no viene del gobierno. I'm not waiting for the check in order to be blessed. Yo no espero aquel cheque para ser bendecido. My blessing comes from up high. Mi bendición viene de lo alto. My God is everything. Mi Dios es todo. If you need a job. Si necesitas un trabajo. Hallelujah. We can pray that God open the door. Vamos a orar que Dios abra la puerta. I also want to say. Yo también quiero decir. That if anyone is lacking of food or any essentials. Alguien tiene necesidad de comida o esenciales. Please call us. Por favor, llámanos. We have things here ready. Tenemos acá cosas listas. Hallelujah. To deliver to you. Para poder llevarte. Or you can come by and pick it up. O puedes venir y levantarlas. No one needs to go to bed hungry. Nadie tiene que irse a cama hambriento. We are a church. Somos una iglesia. We care for each other. Y nosotros cuidamos de ambos. Someone say amen. Hallelujah, hallelujah. There's a scripture in the Bible. Hay una escritura en la Biblia. In 1 Corinthians chapter 15. En Primera de Corintios capítulo 15. And it just says something so easy. Y dice algo tan fácil. And if Christ be not risen. Y si Cristo no resucitó. Now if
Christ did not rise, y si Cristo no hubiese resucitado, then our preaching is in vain. Entonces nuestra predicación es en vano. If he did not rise on that third day, si no hubiese resucitado en el tercer día, then our faith also is in vain. Entonces nuestra fe es en vano. 1 Corinthians chapter 15, Primera de Corintios capítulo 15, chapter verse 14, verso 14. Hear that again. Escúchalo de nuevo. And if Christ be not risen, y si Cristo no resucitó, if he did not come out of that tomb, si no hubiese salido de esa tumba, then it doesn't matter what we're doing here. No importa lo que estamos haciendo. And it doesn't matter how much we preach. No importa cuánto prediquemos. And it doesn't matter how much we do. No importa cuánto hagamos. And it doesn't matter how many people we baptize. No importa cuánta gente bautizamos. If Jesus did not resurrect, si Jesús no resucitó, and then everything is gone. Entonces todo se ha ido. Our preaching is in vain. Nuestra predicación es en vano. Our faith is in vain. Nuestra fe es en vano. Because everything that we believe on, porque todo lo que nosotros creemos, everything that we build on, todo lo que nosotros edificamos, is on that miracle. Es en ese milagro. The greatest miracle that ever lived. El milagro más grande que vivió. The greatest miracle that ever happened. El milagro más grande que sucedió. That Jesus went to that cross. Que Jesús fue a esa cruz. For you and I. Para ti y para that mí. Jesus was died. Que Jesús murió. And was buried. Y fue sepultado. But he did not stay in that tomb. Pero no se quedó en aquella tumba. But on the third day. Mas al tercer día. On the third day. Pero al tercer día. He resurrected. Resucitó. The greatest miracle. El milagro más grande. Hallelujah. I want the choir to sing right now. Quiero que el coro cante. Fuente de misericordia. Can you receive this song right now? ¿Puede recibir este canto? Can you just worship him and praise ¿Puedes alabarle y adorarle? Him? Thank you.
justicia. Adórale ahí donde estás. Levanta tus manos, adórale. Ahí en tu casa, adórale. Right there in your home, worship. Tu casa es la iglesia. Your home is the church. Tu casa es la iglesia. Your home is the church. Esperanza hoy es porque Jesús salió de esa tumba. Si tengo esperanza para la vida, si tengo esperanza para el futuro, si tengo esperanza de verlo de nuevo, Jesus came out of that tomb. Es porque Jesús salió de esa tumba. Es porque si Jesús no hubiese resucitado, mi predicación sería en vano. But here we are on Easter Sunday. Pero aquí estamos en el domingo de Pascua. The greatest celebration of the church. La celebración más grande de la iglesia. Celebrate the greatest miracle in the world. El milagro más grande del mundo. The death. La muerte. The burial. La sepultura. And the resurrection. Y la resucitación. There are many great leaders. Hay muchos líderes grandes. There are many great men. Hay muchos grandes hombres. And they've all died. Y todos han muerto. And they've all buried. Y todos han sido sepultados. But the difference with them, pero la diferencia es, is that they are still in the grave. Que ellos todavía están en la tumba. The difference with my Jesus, la diferencia con mi Jesús, is that he is not in that grave no more. Es que ya no se encuentra en esa he tumba. He is resurrected. Él ha resucitado. Everything I preach, todo lo que predico, everything I do, todo lo que yo hago, everything I proclaim, todo lo que proclamo, falls on the resurrection. Cae sobre la resurrección. It has to be about that. Tiene que ser de aquello. Because if he is not resurrected, porque si él no hubiese resucitado, if he was not risen, si él no hubiese resucitado, then nothing I do matters. Nada de lo que yo hago importa. Then nothing I do cares. Nada de lo que yo hago importa. Even my faith. Aún mi fe. But today, pero hoy, 2020, our buildings are empty. Nuestros edificios están vacíos. Our pews are empty. Las bancas están vacías. The parking lot is empty. El estacionamiento está vacío. The school rooms are empty. Las escuelas dominicales están vacías. The platform is empty. La plataforma está vacía. The hallways are empty. Los pasillos vacíos. The foyer is empty. El donde entras está vacío. The sanctuary is empty. El santuario está vacío. And if I just think about the emptiness here, y si pienso de la pur de todo lo vacío que está aquí, I can begin even to believe, aún puedo empezar a creer, that my heart is empty. Y quizás mi corazón esté vacío. But then I remember, pero luego recuerdo, something happened 2,000 years algo ago. Algo sucedió hace 2,000 años. On the day of resurrection. En el día de resurrección. And that is, y eso es, that the tomb is also empty. Que la tumba también está vacía. His tomb is also su empty. Su tumba todavía está vacía. The tomb is empty. Esa tumba está vacía. And because the tomb is empty, y porque la tumba está vacía, the Lord is working today. El Señor está obrando hoy. The church is on the move. La iglesia está movilizada. Families are praying. Las familias están orando. Parents are teaching. Padres están enseñando. Our children are learning. Los niños están aprendiendo. The sinner is listening. El pecador está escuchando. Hearts are coming back. Los corazones están compugiendo. People are believing. La gente está creyendo. The musicians are worshiping. Los músicos están alabando. Los levitas están orando. The saints are ministering. Los santos están ministrando. And because Jesus resurrected, y porque él resucitó, pastor is preaching. El pastor está predicando. Pastor is preaching. El pastor está predicando. Pastor is preaching salvation. El pastor está predicando salvación.
salvación. Baptism in Jesus' name. Bautismo en el nombre de Jesús. People are repenting of their sins. Gente arrepintiéndose de sus pecados. God is filling them with the Holy Ghost. Dios llenándolos con el Espíritu Santo. All because. Todo porque. Because the tomb is empty. Porque la tumba está vacía. Because Jesus lives. Porque Cristo vive. Because He is on the throne. Porque Él está en el trono. Because He is up there. Porque Él está allá arriba. He is up. Porque Él es. Hallelujah. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Because He lives. Porque Él vive. That gives us everything we need. Eso nos da todo lo que necesitamos. We cannot forget. No podemos olvidarnos. Our purpose. Nuestro propósito. We cannot forget. No podemos olvidarnos. God has called us. Porque Dios nos ha llamado. The church lives today. La iglesia vive hoy. The church lives today. La iglesia vive hoy. Because He lives. Porque Él vive. The church can resurrect. La iglesia puede resucitar. You can have a new life. Tú puedes tener una vida because nueva. Jesus lives today. Porque Jesús vive hoy. It does not matter if we have built it or not. No importa si tenemos un edificio, no. It doesn't matter if we have those things or not. No have those importa things. Si tenemos aquello o no tenemos aquello. We have the greatest things. Tenemos lo más grande. We have a Christ that resurrected. Tenemos un Cristo que resucitó. And because He resurrected. Y porque Él resucitó. We have hope. Tenemos esperanza. And because we have hope. Y porque tenemos esperanza. We have a future. Tenemos un futuro. Every time the word. Cada vez que la palabra speaks to the church, habla a la iglesia. Every time the Bible, cada vez que la Biblia. Every time Paul, cada vez que Pablo speaks to the church, habla a la iglesia. He is never referring to a building. Nunca se refiere a un edificio. But he's always talking. Pero siempre está hablando. To you and me. A ti y a mí. To people. A gente. Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 5. En 2 de Corintios capítulo 5. He says that all this is from God. Y todo proviene de Dios. Reconciled us to Himself through Christ. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. And gave us the ministry of reconciliation. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. That God who reconciled the world to Himself in Christ. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Not counting men's sins against them. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. And He has committed to us the message of reconciliation. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Because of that third day. Porque en ese tercer día. Because that third day, porque en ese tercer día the stone was rolled over. Oh, la tumba se fue abierta. And it was removed. Y fue removida. And Jesus walked out. Y Jesús salió caminando. That action. Y esa acción. What happened that day? Lo que pasó en aquel entonces. Gives the church power. Le da a la iglesia poder. Gives us authority. Le da a la iglesia autoridad. Gives us a commandment. Nos da un mandamiento. And we have to fulfill. Because if Jesus had not risen, porque si Jesús no hubiese resucitado, and then our preaching would be in vain. Entonces nuestra predicación sería en vano. This word would be in vain. Esta palabra sería en vano. I would just be out here jumping and shouting. Yo solamente estaría brincando y gritando. And there'd be nothing happening. Y no hubiera nada sucediendo. But because Jesus came out of that pero throne, porque Jesús salió de ese trono, it's not in vain. No fue en vano. I'm not just shouting words. Yo no estoy clamando por nada. I'm preaching the word estoy of God. Predicando la palabra de Dios. And this word has power. Y su palabra tiene poder. And this word has power. Y su palabra tiene poder. To change lives. Para cambiar vidas. To change destinies. Para cambiar destinos. To forgive sins. Para perdonar pecados. All because. Todo porque. Jesus rose from the dead. Jesús resucitó de los muertos. We have to understand. Tenemos que entender. That is our fuel. Que ese es nuestro futuro. That is our fuel. Nuestra combustible. That is what makes us go. Es lo que nos hace ir. That's what gives us authority. Es lo que nos da autoridad. That's what stamps us to do right. Eso es lo que nos empuja a hacerlo bien. That's what keeps us on fire. Eso es lo que nos mantiene ardiendo. That's what keeps us preaching salvation. Es lo que nos mantiene predicando salvación. That's what keeps us saving souls from hell. Es lo que nos mantiene salvando a las almas del infierno. That's what keeps us getting hope. Es lo que nos mantiene en esperanza. When there is no hope. Cuando no hay esperanza. That's what helps us to continue preaching Jesus. Por eso nos ayuda a continuar a predicar a Jesús. Because the reason for the church. Porque la razón de la iglesia is to preach him. Es predicarle. What he has done. Lo que él ha
hecho, the reason of the church, la razón de la iglesia, is to have a place prepared, es de tener un lugar preparado, to have a people prepared, tener un pueblo preparado, to connect God with the sinner, para conectar a Dios con el pecador. That's why we are here. Por eso estamos aquí. Last Sunday, el domingo pasado, right after service, después del servicio, I went home. Yo fui a mi casa. I'm having dinner with my wife, y estaba cenando con mi esposa, and my daughter Sarah, y mi hija Sara, and the phone rings, y el teléfono suena. Hello. Hello. It's a man named Gerardo. Y es un hombre que se llama Gerardo. And I said, yeah, what can I help you? Y yo, ¿cómo te puedo ayudar? And he begins to cry. Y comienza a llorar. And he begins to say, y comienza a decir, I don't know, pastor. Yo no sé, pastor. I feel so much pressure. Tengo tanta presión. So much problems. Tantos problemas. I'm in depression. Necesito, me estoy en depresión. I feel oppressed everywhere I go. Me siento oprimido donde quiera que voy. There's no joy in my life. No hay gozo en mi vida. I need some help. No ocupo ayuda. But let me tell you something. Pero déjate, digo algo. Because I know a Jesus. Porque yo conozco a Jesús. They resurrected. Que resucitó. They came out of the tomb. Y salió de la tumba. That gives me hope. Y eso me da esperanza. That gives me power. Eso me da poder. That gives me word. Eso me da palabra. I don't have to preach myself. Yo no tengo que predicar a mí mismo. I don't have to preach about Miranda. Yo no tengo que predicar de Miranda. I don't have to preach about United Pentecostal Church. Que predicar en la Pentecostal Unida. I told him, Gerardo. Yo le digo, Gerardo. Can I pray for you right now? Puedo orar por ti ahorita. He said, sure. Sí, cómo no. And I talked to him a bit first. Y hablé con él unos minutos. I talked primero. About the word of God. Yo le hablé de la palabra de Dios. I had him on speakerphone. Lo tenía yo en altavoz. My wife was there. Y mi esposa estaba my ahí. Daughter Sarah's mi hija Sara estaba and ahí. And then we prayed for Gerardo. Y oramos por Gerardo. A 15-20 second prayer. 15-20 segundos de oración. And you should have seen the change. Y hubieras visto el cambio. It was on the phone. Estaba en el teléfono. But we can hear the change. Y podemos escuchar el cambio. We can hear the change in his voice. Escuchar el cambio de su voz. Pastor, I feel it. Pastor, yo lo siento. Something's going on. Algo está sucediendo. The depression is gone. La depresión se ha ido. He began to giggle and laugh and smile. Y comenzó a reírse, a sonreír. Why? ¿Sabes por qué? Because there is hope. Porque hay esperanza. Because if Jesus had not risen, porque si Jesús no hubiese resucitado, then our preaching would have no power. Entonces nuestra predicación no tendría poder. If Jesus had not risen, si Jesús no hubiese resucitado, then our prayer would have no power. Nuestra oración no tendría poder. But because Jesus rose, pero porque Él resucitó, because he came out of that tomb, pero porque Él salió de esa tumba, there is power in our prayer. Hay poder en nuestra oración. There is power in our preaching. Hay poder en nuestra predicación. There is power when we proclaim hay the name of Jesus. Hay poder cuando proclamamos el nombre de Jesús. This is why we're a church. Por eso es que somos iglesia. I'm not talking about a building. Yo no hablo del edificio. I'm saying this is why we're a church. Por esto somos iglesia. We are his representatives. Estamos somos sus representantes. He is the head. Él es la cabeza. We are his body. Nosotros somos el cuerpo. He is the head. Él es la cabeza. We are his body. Y nosotros el cuerpo. We represent him. Representamos a wherever él. He is. Donde quiera que él es. We are. Yo soy. And because he resurrected. Y porque él resucitó. Because he has power. Porque él tiene poder. The church can resurrect. La iglesia puede resucitar. La iglesia tiene poder. The purpose of the church. El propósito de la iglesia is to be a birthing station for babies to be born. Es de ser un lugar de nacimiento para bebés. For brand new folks. Para nueva gente. Gerardo was here this morning. Gerardo estaba acá en la mañana. Repented on this altar. Arrepintió en este altar. Repented here in the building. Arrepintió aquí en el edificio. God is working on his life. Dios está obrando en su vida. The reason we are a church. La razón que somos iglesia. We have to have a place. Tenemos que tener un lugar. Where sinners can reach out to God. Donde los pecadores pueden alcanzar a Dios. No, it doesn't have to be this building. No, no tiene que ser este edificio específicamente. Puede ser en la esquina de la calle. Puede ser en tu hogar. Puede ser en la esquina. No importa. Hay una joven que viene a nuestra iglesia. Se llama Janae. Yo sé que está poniendo atención. Pero fue en una tienda de Kmart durante la temporada de Navidad. Mi esposa y yo estábamos de compras y la vimos ahí. Y ahí entre toda la ropa comenzamos a orar por ella y el Espíritu Santo right la tocó ahí y lágrimas salieron. Hallelujah.
If Jesus Christ had not risen, y si Jesucristo no hubiese resucitado, there would have been no power. No hubiera poder. There would have just been empty words. Solamente serían palabras vacías. My faith would have been dead. Y su fe hubiera estado muerta. But because Jesus rose, pero porque Jesús resucitó, he makes a difference. Él hace toda la diferencia. It does not have to be here. Y no tenía que ser aquí. But we as a church, pero nosotros como iglesia, we can pray with people. Podemos orar con gente. We have the anointing. Tenemos la unción. The Bible says, la Biblia dice, these signs, que estos señales seguirán a los que crean. Is there a believer? ¿Habrá un creyente? Is there a believer in your house? ¿Habrá un creyente en tu hogar? Does someone in your house believe? ¿Hay alguien en tu casa que cree? Then you have power. Tienes poder. You have anointing. Tienes unción. Because Jesus Christ rose from the dead. Porque Jesucristo resucitó you de los have muertos. Authority. Tú tienes poder. Es lo que hace el Señor. That's what his resurrection es lo que hace su resurrección. It has given us the authority. Nos ha dado la autoridad. It has given us the power. Nos ha dado el poder. Hallelujah, to do things. Para poder hacer aquello. Because the head of the church, porque la cabeza de la iglesia, the one that bought the church with his blood, el que compró la iglesia con su sangre, I'm not talking about this building. Y no hablo del edificio, I'm talking about you and me. Hablo de ti y de mí. He has given us, él nos ha dado this ministry. Este ministerio. He says, él dice, because I've resurrected, porque yo he resucitado, I give you power. Te doy poder. Because I've resurrected, porque yo he resucitado, I give your preaching authority. Te doy a tu predicación autoridad. I don't know why. Yo no sé por qué. I can stand up here and scream these words. Me puedo parar acá y decir estas palabras. Or yell these words. O gritar estas palabras. And people get convicted. Y la gente se pone en convicción. And people start crying. Y la gente comienza a llorar. And people want to seek after God. Y la gente quiere buscar de Dios. I don't know why it is. Yo no sé por qué. But the word says. Pero la palabra dice. By the foolishness of preaching. Que por la locura de la predicación. And because he rose. Que porque él resucitó. Preaching has power. La predicación tiene poder. Because he rose from the dead. Porque él resucitó de los muertos. My faith is not in vain. Mi fe no es en vano. That's our purpose. Es nuestro propósito. We don't have to have the music. No tenemos que tener la música. But thank God for music. Pero gracias a Dios por aquello. I appreciate the musicians. Aprecio los músicos. I appreciate the Levites. Aprecio los levitas. But we don't have to have it. Pero no lo tenemos que tener. Thank God for the ushers. Gracias a Dios por los sugieres. But they're not mandatory. Pero no son necesarios. Thank God for the building. Gracias a Dios por el edificio. But we are seeing something. Pero hemos visto algo. That we do not need the building. Que no ocupamos el edificio. To have revival. Para poder tener avivamiento. Thank God for the vans. Gracias a Dios por las vans. Thank God for the sign. Gracias a Dios por el sign. Thank God for all those things. Gracias have a Dios por todo aquello que tenemos. That say we're a church. Que dice que somos iglesia. That make us look like we're a church. Que nos hacen ver como iglesia. But the real power. Pero el poder verdadero. And the real sign. Y la señal verdadera. And the real authority. Y la autoridad verdadera. Comes, viene. Because Jesus resurrected. Porque Jesús resucitó. Our preaching now has power. Nuestra predicación ahora tiene poder. That's what we are called to do. Para eso fuimos llamados. I thank God. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha estado pasando en las últimas seis semanas. I've never gone to something like this. Yo nunca he pasado algo así. I never imagined. Ni me imaginaba. I mean, it never crossed through my mind. Nunca pasó mi mente. In the 17 years this church building has been built. En los 17 años que esta iglesia ha estado aquí. We've never locked the doors. Nunca hemos laqueado las puertas. 2 weeks ago the doors were locked. Pero hace dos semanas las puertas estaban That's laqueadas. Never happened. Nunca ha sucedido. We've never had an Easter. Nunca hemos tenido una Pascua. With no one here. Cuando no hay nadie ahí. With no one here. Cuando no hay nadie aquí. This is new. Esto es algo nuevo. This is different. Esto es diferente. But let me tell you, pero déjate digo. We have a purpose. Pero tenemos un propósito. And God is showing us y Dios nos ha demostrado what is important. Lo que es importante. And what things are really not important. Y lo que realmente no es importante. Hallelujah. You know what is important? ¿Sabes lo que es importante? That we realize que realizamos that we have this power. Que tenemos este poder. It's not in the building. Que no está en este It's edificio. Not in everything else. Que no está en nada más. It is in the fact está en el hecho that Jesus Christ rose from the dead. Que Jesucristo resucitó de los this muertos. Is our power. Esto es nuestro poder. This is where we find ourselves. Esto es donde nos encontramos. The reason la razón that God left the throne. Que Dios dejó el trono. He didn't have a need. Él no tenía una necesidad. God Almighty, sovereign. Dios Todopoderoso, soberano.
sitting on the throne, sentado en su trono, and he leaves the throne in heaven, y deja su trono en el cielo. He leaves the glory, deja la gloria. He leaves the legions and legions of angels, deja legiones y legiones de ángeles. Seraphim. Serafines that just worship him day and night. Que le alaban día y noche, just praise him day and night. Que le adoran día y noche. And yet he takes off those holy garments, y quita esas vestiduras santas, those royal garments, esas vestiduras reales, and he comes down to this earth, y viene a esta tierra. And he clothes himself like a man, y se viste como hombre, and he takes on the covering of a man, y toma la cobertura como and un hombre, he suffers, y sufre, and he's sleepy, y duerme, and he gets tired, y se cansa, and he gets hungry, y tiene hambre, he is God Almighty, y es el Dios Todopoderoso, comes down to a dusty little town called Bethlehem, a un pueblo poco polvoso de Belén, a nobody town, un pueblo de nadie, out there in the lost, a small thing, allá en lo más pequeño, en lo perdido. He could have been born in Jerusalem. Pudiera haber nacido en Jerusalén. He could have been born in Jericho. Pudiera haber nacido en Jericó. He could have been born in the nicest palace in the land. Pudiera haber nacido en el palacio más hermoso but de la tierra. Said, no. Pero dijo no. I'm going to be born in a little manger. Yo in Bethlehem. Voy a nacer en Belén. In a little dusty place. En un pueblo polvoso. Because it's not my birth that's going to make such a big thing. Porque no es mi nacimiento que va a ser algo tan diferente. Yes, it's part of the process. Es parte del proceso. And I'm going to be there. Y voy a estar ahí. And he begins his ministry. Y comienza su ministerio. And he preaches to the lost. Y predica a los perdidos. And he heals the sick. Y sana a los enfermos. And he feeds the hungry. Y da de comer a los hambrientos. And he comforts the sad. Y da consejo a los and que están afectados. Broken. Y restaura a los quebrantados. And he gets accused. Y se le acusa. And he gets pointed at. Y le apuntan. And he gets taken to court. Y lo llevan al corte. And when he's taken. Y cuando lo llevan. And the devil and all his demons. Y el diablo y todos sus demonios. Want to destroy this man called Jesus. Destruir este hombre que se llama Jesús. The devil thinks. El diablo piensa. I've already destroyed so many other prophets. Ya he destruido tantos profetas. I've already killed so many other prophets. Ya he matado tantos otros profetas. If I can destroy this one. Si puedo destruir a este. If I can destroy this one. Si puedo destruir a este que es Jesús. Yeah, he seems like he has more power. Él parece que tiene poder. He thinks like he's bigger. Él piensa que está más grande. And the devil comes against him. Y el enemigo viene contra él. And he brings such accusations against him. Y le trae esa acusación contra él. But Jesus never defended himself. Pero Jesús nunca se defiende. They hit him. Le pegan. They punch him. Lo golpean. They put a sheet over him and hit him while he cannot see. Lo cubren y le golpean cuando no puede ver. They spit in his face. Le escupen en la cara. They stab him on the side. Lo cuchillan en su costado. They put a crown of thorns on his head. Le ponen corona de espinas en su cabeza. They mock him. They laugh at him. Se burlan. Lo están arremedando. At any second. Y en cualquier momento. Jesus could have called down a legion of angels. Jesús pudiera haber clamado en una legión de ángeles. And they could have destroyed everybody. Y hubiesen destruido todo. And stopped everything. Y detenido todo. Jesus could have done it all. Jesús pudiera haber hecho todo. But he kept quiet. Pero se cayó. Because there was something bigger. Porque había algo más grande. The reason he allowed to be whipped. La razón que él se permitió ser latigado. The reason he allowed to be spit on. La razón que él se permitió ser escupido. And finally, y por fin, after being whipped 39 times, después de ser latigado 39 veces, after his skin completely opened después up, de que su piel estaba completamente and his destruida face all bloody, y su cara completamente and sangrada his legs and arms completely disfigured, y sus piernas y sus pies completamente desfiguradas. You cannot tell him it was a man or a woman. No podías ver si era un hombre o si era una mujer. It just seemed like a bulk of flesh. Era solamente una carne que estaba ahí. A bulk of bloody flesh. Y había una carne sangrienta que estaba ahí. And he allows himself. Y lo permite. Listen, he allowed himself. Él permitió a sí mismo. To be put on a cross. Para poder ser clavado en una cruz. Nails on his hands. Clavos en sus manos. Nails on his feet. Clavos en sus pies. He allowed himself. Él permite to be hung on that cross que se cuelgue en esa cruz for 3 days and 3 nights. 3 días y 3 noches. He allowed it all to happen. Él lo permite que todo suceda because he knew porque él sabía something greater was coming. Que algo más grande something venía. Greater was coming. Algo más grande venía. Something greater was coming. Algo más grande venía. Because my authority. Es mi autoridad. Because my power. Es mi poder. It's not that he was born. No es
nació. No es que él murió en esa cruz. No es que él ya no vive. Pero la autoridad. Es que cuando la pusieron en esa tumba. Y lo pusieron en aquel lugar. Y pusieron esa piedra enfrente de él. Pero al tercer día. Él sale. My authority to preach today. Y mi autoridad para predicar hoy. My authority to pray for you today. Mi autoridad para orar por ti hoy. My authority to preach is with all I have today. Mi autoridad de predicar con todo lo que tengo hoy. And to believe that God is touching you. Y creer que Dios te está tocando. To have faith in His word. Tengo fe en su palabra. It all goes back. Todo regresa. On that faithful day. En ese día. On that beautiful morning. En esa mañana hermosa. When the stone gets moved aside. Cuando la piedra se mueve a un lado. And they come looking. Y vienen buscando. Oh, where is he that is among the dead? ¿Dónde está aquel que está entre los muertos? Oh, the angel says. Los ángeles dicen. Why look for the living? ¿Por qué buscas entre los muertos? Why look for the living? ¿Por qué buscas al que vive? In the middle of the dead. Aquí entre los muertos. Jesus lives. Jesús vive. Jesus lives. Jesús vive. If Christ had not risen. Y si Cristo no hubiese my resucitado. My preaching would be empty. Mi predicación sería vana. My faith would be nothing. Mi fe sería vacía. But because. Pero por qué. Of his resurrection. Por su resurrección. I don't know how many people I've baptized. Yo no sé cuánta gente yo he bautizado. 1,000. 1,000. 2,000. 2,000. 5,000. 5,000. I don't know. Yo no sé. I don't know how many pastors I've baptized. Yo no sé cuántos pastores he bautizado. Who they were not pastors when I baptized. Que quizás no eran pastores cuando los bauticé. They were not ministers when I baptized. No eran ministros cuando los bauticé. But now they're ministers. Pero ahora son ministros. Now they're pastors. Ahora son pastores. And now they're baptized. Y ahora ellos están bautizando. And they have sons in the Lord. Y tienen hijos en el Señor. That are baptized. Que están bautizando. I'm a grandpa. I don't know how many times. Yo soy un abuelito. Quién sabe cuántas veces. Speaking spiritually. Hablando espiritualmente. Pero estas miles de personas que han venido a conocer esperanza, a encontrar esperanza, que han venido a encontrar una nueva vida in the midst of a crazy and crooked and perverse world. En medio de un mundo loco, perverso y corrupto. It's all todo. Because if Christ had not risen, es porque si Cristo no hubiese resucitado, then my preaching would just be a story. Mi predicación sería más que una historia. It would just be a tall tale sería to tell. Más que una historia, una fábula. It doesn't matter. No importa. But because Jesus rose, no porque él resucitó, there's authority. Hay autoridad. I can't tell you how many times. Yo no te puedo decir cuántas veces. I've laid my hands on people. He puesto mis manos sobre alguien. And they've been healed. Y han sido sanados inmediatamente. I don't know how many times. Yo no sé cuántas veces. I've laid my hands on people. He puesto mis manos sobre alguien. And I've prayed with them. Y orado por ellos. And they receive the Holy. Y reciben el Espíritu Santo. I don't know how many men have knelt in front of me. Yo no sé cuántos hombres se han arrodillado delante as de I mí. Anoint them for ministry. Mientras los unjo por ministerio. I don't know how many men and women have baptized. Yo no sé cuántos hombres y mujeres. I don't know how many little boys and baby girls. Yo no sé cuántos niños o niñas he bautizado. I'm dedicated to the Lord. He dedicado al Señor. In my 30 years of ministry. En mis 30 años de ministerio. But one thing I do know. Pero una cosa sí sé. Because he rose. Porque él resucitó. Because he rose. Porque él resucitó. Because he came out of that tomb. Porque él salió de esa tumba. That's what gives me the authority. Eso es lo que me da la autoridad. You know what gives you the authority? ¿Sabes lo que te da la autoridad? It's the same thing. Lo mismo. My authority to preach does not come from the UPCI. Mi autoridad de predicar no viene de la UPCI. That's where I get my credentials. Ahí agarro mis credenciales. To be recognized in the states. Ser reconocido en el estado. To be recognized with each other. Ser reconocido con ambos. But my authority to preach. Pero mi autoridad para predicar. Does not come from a card in my back pocket. No viene de una tarjeta en mi bolsa. But it comes. Pero viene. Because of what Jesus did that morning. Por lo que Jesús hizo esa mañana. Your healing. Tú estás sanando. Your salvation. Tu salvación. Your family.
tu familia, the restoration, tu restauración. It's all because Jesus resurrected. Todo es porque Jesús resucitó. And these signs shall follow. Y estas señales seguirán. Them that believe. A los que creen. And the only reason you can believe. Y la única razón que puedes creer. Because it says our faith would be also be empty. Porque dice que nuestra fe también será vacía. If he had not risen. Si él no hubiese resucitado. But because he rose. Pero porque resucitó. To all that believe. A todo lo que cree. He gives us the authority. Nos da la autoridad. The privilege. El privilegio. To be called his sons. De ser llamados sus hijos. He gives the authority. Nos da la autoridad. And the preaching to pray for the sick. La predicación para orar. You at home right now, Papa, can you pray for your family? Mama, can you pray for your family? Can you lay hands on them right now? You have authority. You have power. You might think, oh, but I'm not ready. But I don't think I can do this. Let me tell you, do you believe? Do you believe? Yes. Do you believe? ¿Puedes creer? If you believe, si crees, it's possible. Es posible. God can use you. Dios te puede usar. Pray for your family right now. Ora por tu familia ahorita. Pray for your children. Ora por tus hijos. Anoint them. Úngelos. Let God do it all. Deja que Dios lo haga todo. And it all is because y todo es porque Jesus rose. Jesús resucitó. Out of that tomb.
tiendas. Because he rose. Porque él resucitó. The preaching is not empty. La predicación no está vacía. This preaching is life and death. Esta predicación es vida o muerte. It's like a sword that goes deep inside. Es como una espada que entra profundamente. And cuts deep inside of you. Y corta a lo profundo. And what gives a sword that authority? Y lo que le da a la espada esa autoridad. It's not because I shout. No es porque grito. It's not because I jump or sweat. No es porque brinco o sudo. But it's because Jesus rose. Pero es porque Jesús resucitó. Oh, if Christ had not risen. Oh, si Cristo no hubiese resucitado. And our believing in him. Y nuestra creencia en él. The believing that God hears your prayer. El creer que Dios escucha tu oración. Is tied to the same thing. Está amarrada a lo mismo. He hears you. Él te escucha. He hears your cry. Escucha tu llamor. He hears your prayer. Escucha tu clamor, escucha tu oración. I thank you, Lord. Te doy gracias, Dios. For your word today. Por tu palabra hoy. Lord, I ask a blessing. Pido una bendición. Over Gresham. Sobre Gresham. Lord, you know I haven't been out of Salem for over a month. Tú sabes que no he salido de Salem más de un mes. I feel terrible. I haven't seen my brothers and sisters. Terrible. No he visto mis hermanos, hermanas. I want to see them so bad. Quiero verlos tanto. But again. Pero de nuevo. It is in you, Lord. Está en ti, Señor. It is in what you have done for us. Es en lo que tú has hecho para con nosotros. Give them strength. Dales, dales fuerzas. Give them power. Dales poder. Give them the peace that they need. Dales la paz que necesitan. But let them understand also. Y deja que también entiendan. That there's an authority. Que hay una autoridad. That they already have. Que ya tienen. A potential. Una potencial. That God has already placed inside of them. Dios ya ha puesto en ellos. Because his word does not lie. Porque su palabra no miente. I thank you, Jesus. Te doy gracias, Jesús. My wife and I went to Israel 2 years ago. Mi esposa y yo fuimos a Israel hace 2 años. And we entered into a little room. Y entramos en un cuarto. They told us it was Jesus's tomb. Y nos dijeron que era la tumba de Jesús. Whether it is or not. Sería o no. I mean, this is 2,000 years later. Hace 2,000 años después. Jerusalem had been destroyed 17 times. Jerusalén había sido destruido 17 veces. Did they preserve his tomb? I don't know. Pudieron salvar su tumba, yo no sé. But still. Pero todavía. They had that tomb down there. Tenían esa tumba ahí. And my wife and I could walk in there. Y mi esposa y yo pudimos entrar ahí. And whether it was his tomb or not. Y haya que fue su tumba o no. There was a truth there. Había una verdad ahí. That it was empty. Que está vacía. It was empty. Que está vacía. He lives. Él vive. He lives in my heart. Él vive en mi corazón. He lives in your family. Él vive en tu familia. Just praise him. Alábale. I thank you, Father. Padre, te doy gracias. Thank you for being so good to us. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Bless us as we go. Bendícenos mientras vamos. Bless us as we are home. Bendícenos en nuestros hogares. I love you and I praise you. Te alabamos y te adoramos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. God bless you. Dios te bendiga. Amen. Amen.